Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder también hasta los análisis cortos. Fíjate que de vez en cuando hasta hago análisis cortos. Bueno, mercado en tres minutos, una cosa muy rápida. Vemos que el Nasdaq tiene una preapertura plana, completamente plana, igual que ayer la tenía positiva, hoy la tiene plana, aunque ayer, por muy positiva la que tuviese, mmm, al final descargó negativamente. Nike, eh, cierre negativo, 0,61 y el NTH. Tres cuartas de lo mismo, lo que sería el Nikkei y 300. ¿Por qué? Pues porque hoy no trabajan, ¿vale? Ninguno de los dos. O sea que nos quedamos con la cierre de ayer. Bien, eh, ¿qué más tenemos por ahí? Pues bueno, Nueva York, vamos a ver qué tal abre este mediodía y el SP500 je, 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 tirando a ver si se come la vela de ayer. Así que bien, de momento el SP500 ha hecho una muy buena jugada. Eh, en cuanto a las bolsas europeas, la más importante que es el DAX, está plano, está con un 001. En Empezado la jornada descendiendo y ahora parece, parece que se quiere recuperar. Vamos a ver qué tal lo hace. En cuanto a Bitcoin y las principales criptomonedas, rebotando. Eh, ha habido, por ejemplo, una buena sorpresa de OGN, eh, pa, bueno, por lo menos para mí. Eh, de momento, la vela de ayer, pues bueno, una vela bastante interesante en la cual ha habido una volatilidad grande en el momento que eh, pasamos el máximo anterior. Eh, el mercado, en el mercado de volatilidad, y en este caso ha sido negativa. Fijaros que la, la, la vez pasada también fue negativa. Para hacer una pequeña corrección, ¿vale? Pues no pasa nada. Lo ideal es eso, que ahora estemos aquí un poquito, unas cuantas horas. Vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Porque mañana mmm, puede ser que a primera hora descendamos, pero que acabemos subiendo. Eh, vamos a ver qué pasa el fin de semana y creo que la apertura del domingo al lunes puede ser muy, muy buena para ya realmente abandonar esta zona. Eh, de todas formas, yo soy muy partidario, ya lo sabéis, de que. Que en esta zona acumulemos más. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque eh, otras veces hemos acumulado bastante más y más tiempo, incluso hemos descendido más. Eh, cualquier eh, subida que no hagamos eh, con, una, con una acumulación suficiente, la vamos a pagar, ya lo sabéis, ¿vale? Ya sabéis que cuando mmm, tú tienes una subida, pues por ejemplo en este punto, cuando pasamos de los 20.000, no hicimos acumulación en esta zona, ¿vale? Luego hicimos un poquito aquí, una corrección. Eh, ¿Qué pasó? Que mmm, si esta zona no acumulas, lo vas a pagar después. Y lo pagamos en la parte, recordáis, en mayo cuando se hizo esta distribución y caímos. Acumulamos y otra vez arriba. Entonces, lo que no queremos o lo que no deseamos es que haya otra distribución aquí y caigamos. ¿Vale? Mejor eh, acumular en condiciones y dejarnos de historias. Bien, eh, ahora. Que se va para arriba tampoco le vamos a decir gran cosa, ¿no? Pero ya sabéis que se va para arriba muy rápido y de una forma eh, muy bestia. Eh, lo que vamos a tener que hacer es mm, cuidarnos bien el culo porque nos lo puede fastidiar. Ethereum, igual, rebotando tres cuartas de lo mismo, queda un poquito mejor, se porta un poquito mejor. Eh, bueno, pues las citas que las tenemos aquí, pero eh, por ejemplo. Teníamos eh, por ver alguna o no, vamos a ver el porcentaje de cambio, eh, que tenemos más en positivo, CTS, oh, CTSI, madre mía, o género lo que decía que, pues bueno, para mí sí ha sido, o se ha llegado justo a la resistencia y de momento ha parado. Eh, posiblemente haga una banderita. En, en la zona vale por esta zona de máximos de aquí a aquí en 124, 1, 124, 125. puedo hacer una banderita en esa zona, eh, así que muy, muy bien. Los presets también están subiendo. Así que aquí debajo tenéis el link. Hacer los presets de verdad, ponerlo como eh, inicio tanto en el móvil como en el portátil, en el, en el sobremesa, sea PC, sea Mac, da igual. O lo ponéis como. Como página de inicio, en vez de buscar en Google, buscáis en Presearch y os pagan dinerito. Eh, bien, dicho esto, poca leche más. Vamos a ver cómo abren los mercados en Estados Unidos y muy atentos a los movimientos que pueda haber esta tarde. Estaremos al oro y esta tarde noche nos vemos poner por ahí vuestros eh, análisis que deseéis ver, que queréis, que queréis que analicemos. Así que, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.